Para la universidad, lo que es poder formar seres humanos integrales. El ciclo de introducción a la música tiene claramente que ver con un espacio en el cual la escuela forma ingresos al ciclo superior. Lo que sabía de la escuela era la fama que tenía de las pruebas de ingreso muy difíciles. Y bueno, sí, si bien son exigentes, no es tan inaccesible tampoco como parece. Las cosas que se pueden hacer acá, licenciado en interpretación musical, opción el instrumento, o sea, en otras palabras, concertista, o sea, pianista, flautista, oboísta, clarinetista. El pianista, como cualquier otro, tiene que aprender cómo va a hacer funcionar el instrumento, y para hacerlo funcionar bien, tiene que tener una muy buena base técnica. Los aspirantes a entrar en percusión tienen que tener un buen desarrollo de las habilidades de tocar con palillos o baquetas. El canto lírico comprende oratorio, comedia musical, ópera rock, música de cámara y ópera. Cuando yo terminé el liceo quería estudiar música, era lo único que quería hacer. Entonces, la opción dentro en Uruguay para estudiar música en el ámbito académico fuera de cosas particulares, era estudiar en la escuela universitaria. Yo tengo dos o tres estudiantes ahora actualmente que están becados en Europa, han entrado enseguida a los conservatorios. Porque también la gente asocia que tener éxito es tener una banda, ser reconocido mundialmente, las luces. Es difícil el campo laboral en un país tan chico como este, pero al que le gusta algo, lo tiene que hacer. Si no, después sufre. O sea, la música es un vehículo de expresión, un vehículo de vínculo con la sociedad. No tenés la posibilidad en la guitarra de integrar una orquesta. Entonces, la salida laboral va a ser por el lado de enseñar. Las cosas positivas, siempre estar en contacto con amigos, con gente que está en la misma que vos, estudiando música, tocando. Eso de tener a personas que puedas compartir tu vivencia, tus gustos, el amor a la música. Eso es algo que yo siempre quise. De acá surgen miles de bandas. Toda la semana surge una banda nueva y proyectos donde se precisa un músico para acá, otro músico para allá. Es un lugar de reclutamiento de músicos constante.